Auditorio del Contrapunto de Radio América, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros para compartir este espacio que ha sido toda una escuela dentro de la radiodifusión nacional en Honduras, más de 40 años de estar compartiendo los temas de mayor interés para la vida nacional. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, con un derecho esencial, universal a estar debidamente identificado también. Vamos a hablar del Registro Nacional de las Personas, una institución concebida de seguridad nacional con autonomía administrativa, financiera, pero que en la práctica es lamentablemente un verdadero desastre. Tenemos información con la responsabilidad que caracteriza al Departamento de Prensa de esta Casa de Radio, que eh, Washington, la Casa de Gobierno, o la Casa Blanca, más bien en su momento, informó a altos funcionarios del gobierno de la República de toda la pudrición que hay al interior del Registro Nacional de las Personas. Ciudadanos de otras nacionalidades con identidades, con partidas de nacimiento, incluso con pasaportes hondureños. Es lamentable lo que se ha encontrado alrededor del Registro Nacional de las Personas. Aparentemente, la alarma vino desde Washington con documentos, con pruebas más que fehacientes que retratan toda la pudrición que reiteramos hay en el registro nacional de las personas. En ese sentido, y sin querer convertirnos en un tribunal de inquisición, las actuales autoridades que están bajo una figura de un directorio, creemos que por acción o por omisión, de una u otra manera, tienen responsabilidad y al menos deberían ser inmediatamente suspendidos de sus cargos mientras... Se realiza una profunda investigación a efecto de deducir las responsabilidades del caso. Habiendo hecho esta rápida introducción, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. En principio, a mi diestra, porque ahí es donde se siente más cómodo, don Juan Barahona, del Partido Libertad y Refundación. Juan, bienvenido. Muchas gracias, a Lema. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por invitarme a este foro contrapunto, compartir con la sociedad hondureña este tema que es de mucha actualidad y de mucha importancia para cada uno de los hondureños. En una ocasión lo quise sentar a mi, a mi diestra y se vino a, le, a la izquierda. <laughs> Bienvenido también a don Luis Colindres, secretario del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Lema. Muy agradable estar aquí compartiendo <laughs> también con don Juan Barahona y esperamos pues, tener un ambiente cálido para compartir, compartir opiniones, posiciones y sobre todo expectativas de esperanza en esta... Intervención que se va a hacer al Registro Nacional de las Personas. Perfecto. Para que vayamos ganándole tiempo al tiempo, invitamos a nuestros oyentes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Ya nos confirma Sammy Morazán que estamos conectados a través del Facebook Live a todas las personas que nos están siguiendo en cualquier parte del mundo. Muchas gracias pueden hacer sus preguntas, sus observaciones y con gusto, como es la mística aquí en el contrapunto, les vamos a dar cabida. Juan Barahona, como bancada de Libre, ¿qué posición han definido en relación a este tema de la inminente intervención al Registro Nacional de las Personas y qué valoraciones tiene a todas estas informaciones que estamos compartiendo, que tuvo que venir la alarma desde el exterior para que se ponga eh, coto a todo lo que está sucediendo al interior del Registro Nacional de las Personas? Gracias, Lesma. Este, esta iniciativa de ley para intervenir el registro fue presentada por el Partido Nacional en la decisión que tuvimos ahora en junio, en eh, Gracias, Departamento de la Empira. Y establece la intervención. Nosotros como partido, como bancada, no hemos tomado una decisión. Eh, como bancada ni partido de participar en esta intervención, eh, tenemos que hacerlo. Hay un compañero en esta comisión que está tratando todo lo que es la intervención. Eh, está ya autorizado por el partido, pero nosotros vamos a, a tomar una decisión sobre esto. ¿Se refiere a Luis Cruz? A Luis Cruz, correcto. Que fue nombrado por eh, la directiva del Congreso y después autorizado por el partido. Él está autorizado ahí. Nosotros eh, sí aspiramos. Si sí, aspiramos como partido a ser parte de esta comisión interventora y a tener representaciones en los registros de todo el país a nivel nacional en los 18 departamentos. Esta es una institución de mucha importancia en el país, una institución que es su responsabilidad, su quehacer fundamental es la documentación de todo ciudadano desde que nace y hasta que muere con el acta de función. Y la mayor eh, auge en el trabajo, de, o la mayor importancia de este trabajo, se da en las campañas electorales de, del registro y el tribunal. Y en el registro, en este momento, está dirigido por tres partidos, por el Partido Liberal, por el Partido Nacional y por, y por el Partido eh, Demócrata Cristiano. Ahí se ha manoseado todas estas documentaciones, estas documentaciones, eh, tarjetas de identidades que han sido clonadas. Hay personas que tienen... ¿En el registro ustedes no tienen militantes? No, no, ¿no? tenemos. No tenemos... Eh, eh, mandos de edición no tenemos. Y nosotros no, no hemos nombrado ningún compañero para que estén en el registro. Entonces, en esta institución eh, se han eh, traficado con documentaciones como... Eh, tarjetas de identidades, partidas de nacimiento, esto eh, son hechos públicos que se han manejado y la intervención debe dar un, un objetivo central, que es manejar esta institución con mucha transparencia, con honradez, con honestidad, porque ustedes se... acompañan la intervención si eventualmente el Congreso Nacional de la República decide hacerlo. Sí. Nosotros vamos a, a, a tomar una decisión, creo que esta semana, martes o miércoles, de la participación de Libre, eh, participación o no de Libre en esta intervención. No tenemos, hasta este momento yo no puedo hablar porque no... Pero de, como Juan Barahona, eh, ¿cree usted que se justifica que sería la ruta esa, intervenir la institución para sí. salvarla? Sí. yo creo que la intervención sí, sí se justifica. Por todo lo que se ha venido dando en esta institución, con todo el tráfico de documentación, se justifica la intervención. Y la intervención, si no es para mejorar la administración de la institución, no tiene sentido. Debe ser para mejorar la, 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 el trabajo, el funcionamiento de la institución referente a la documentación que ahí se maneja. Porque no solo es eh, tarjeta de y partida de atendimiento, ahí se manejan muchos más documentos. Sí. Para cerrar esta primera participación suya. <coughs> ¿Usted nos quiere decir que el Libre no tiene vela en todo lo que está ocurriendo ahí en el registro? En lo que se está haciendo hasta hoy, no. Hemos sido víctimas de, de la mala decisión del manoseo en esa institución. En la campaña del 2013, general de 2013, y en esta del 2017, a nos, nosotros no tuvimos ninguna contribución para documentar eh, miembros de nuestro partido con tarjetas de identidad que el que no tiene tarjeta de identidad no tiene derecho a votar, no sí. puede votar. Eh, hemos sido víctimas de eso. Y vea, en esta campaña recién pasada, en la colonia El Pedregal encontramos una mochila llena, llena, repleta de tarjetas de identidad. ¿Quién la sacó? ¿Para quién eran? ¿Qué iban a hacer con ella? Esas son las cosas que se han dado. Nadie en Honduras debe tener más de una tarjeta de identidad. Sí. Y aquí se han clonado por cantidad. ¿Qué piensa Luis como representante del Partido Nacional de Honduras? de lo que ha manifestado don Juan Barahona. Bueno, coincido con don Juan Barahona si lo vemos desde el punto de vista en el que esto representa una gran oportunidad para Honduras, una gran oportunidad para generar un fortalecimiento de las instituciones del Estado, sobre todo las que participan en estos eventos democráticos como son las elecciones, su contribución meramente técnica que deben de generar ante la ciudadanía y definitivamente el hecho de coincidir todas las fuerzas políticas hoy en que es necesario una intervención para lograr en un mismo propósito por los diferentes partidos políticos, lograr que esta institución se convierta en un ente completamente acreditado, que goce de la confianza de la ciudadanía hondureña, que goce de la confianza también Honduras ante la comunidad internacional, porque lo que se mencionaba a través de los documentos que... De ahí se generan en sus bases de datos, también tienen que ver con el mundo. Y es lo correspondiente a que Honduras debe seguir fortaleciendo sus instituciones para poder mejorar las condiciones del Estado de Derecho y para poder mejorar siempre la posibilidad de que la ciudadanía sienta satisfacción en los servicios que le debe brindar el Estado, tal y cual es el Servicio de Identificación Nacional. Ahora, como partido político, ¿con qué otras fuerzas políticas han hablado ustedes para llevar a cabo esta intervención del registro, Luis. Mire, hay una coincidencia de los diferentes partidos políticos. El Partido Nacional dialoga con todos y profundiza con todos, con todos, en los niveles que las demás fuerzas políticas también lo permiten, ¿verdad? porque el diálogo es de ambas vías. Y lo más importante que dentro de esta situación se ve, Lesman, es que también hay una coincidencia completa de las fuerzas políticas, de todas, en que debemos tener un nuevo documento de identidad para las próximas elecciones y que ese nuevo documento de identidad tiene que trabajarse a la velocidad posible. Eh, escuchando a las demás fuerzas políticas también asintieron en que había entonces que buscar una reestructuración o buscar una mejora importante, sustancial dentro del registro de las personas, lo que significó entonces un consenso en poder generar esta comisión interventora que tiene como propósito, claro, generar un reporte de lo que se piensa construir y cómo a partir de esa construcción debe transcurrir un proceso de mejora entonces será la comisión quien eleve al congreso nacional todas las necesidades que observa dentro de el, el registro nacional de las personas para que pueda tener la oportunidad el congreso de someter a decisión cambios estructurales importantes habrá que esperar entonces cuál va a ser el informe de esa comisión. Por eso creo que es oportuno que los partidos políticos estén participando, porque hoy en día son los que más evidencian, sienten y generan conciencia sobre la necesidad que hay de mejorar una institución, que a la fecha, si bien es cierto, ha tenido sus vaivenes también. Creo que es un conjunto de, de prácticas que vienen de muchos años atrás esto que se está hablando del registro nacional de las personas no es nuevo. Yo tengo treinta y seis años, voy a cumplir y desde que voy a votar escucho eh, estas mismas y usted cree que todos esos actos deben de quedar en la vil impunidad. Mire, será la justicia quien lo decida. Nosotros no somos tribunales, pero definitivamente que hemos estado buscando todas las fuerzas políticas, las nuevas generaciones también, que la ley sea de la misma aplicabilidad para todos que no solo se aplique para un lado, sino que se aplique también para todos aquellos que tienen que eh, someterse a la justicia de manera voluntaria o que la misma justicia tenga sus métodos también para llegar a que todos nos rindamos nuestras cuentas ante la ley. Sí, hay sectores que son muy drásticos y que plantean la separación inmediata de las actuales autoridades o cuanto menos que sean suspendidas. Como partido, ¿qué han definido ustedes? ¿Cuál es la posición una vez que entre ya en funciones la, la comisión interventora? Bueno, será la comisión interventora quien tenga que tomar esas decisiones. Los el, procedimientos el, ahí están claros y una vez que entre una comisión interventora, llega a tener un control sobre la institución y serán ellos entonces que evaluarán el perfil de las personas que han estado conduciendo las acciones y sobre todo los procedimientos que han aplicado. ¿Sobre esta parte el, qué el, piensa usted? El decreto que se presentó en Gracia. Para la intervención, dice que los actual, las actuales autoridades no se separan, no se suspenden, se quedan ahí colaborando con información a la comisión interventora. Es lo que dice el decreto. O sea, seguirían vegetando, seguirían Seguiría, correcto, a, eh, eh, recibiendo correcto. Y, su salario. Y ahí. a lo mejor inter, eh, interrumpiendo la, la investigación que se puede hacer ahí, ¿verdad? ¿A su criterio Por, que se suspendan o que se separen? Mire, ahí deben de suspenderse. Porque, de inmediato. Sí, porque inmediatamente que asuma la conducción, la comisión interventora deben de suspenderse, porque si no van a, a interrumpir, a el la investigación. Y se trata de hacer una investigación que dé con todo lo, lo malo que ha venido haciendo. Y a mí me preocupa, Lesman, lo que usted decía en la introducción, que esto se esté haciendo, esta intervención se esté haciendo, no por iniciativa de los hondureños, sino por iniciativa de Washington. Eso debe preocuparnos a todos los hondureños, debe darnos, debe darnos vergüenza, porque no somos capaces de resolver nuestros problemas y en una institución de importancia como es el registro. Y la otra cosa es que estas intervenciones, por lo menos yo eh, he vivido eh, acciones negativas, las decisiones en el registro se toman desde la dirección o la, el, el equipo de directores. Me preocupa que en esto vayan a haber despidos masivos de trabajadores y una cacería humana y que paguen al final los que no tienen eh, por qué pagar. Ojalá que la intervención respete también la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores porque y el que haya cometido violación a la ley, está bien, que se le sancione, pero no pueden pagar en esta intervención justo por pecadores. Sí. ¿Cuál debe ser el perfil, Luis, ustedes como partido que han definido? ¿Cuál debe ser el, el perfil de los interventores? Porque también hay otra preocupación sobre la población. Ustedes lo han admitido como con Hidalguía, como partido en el gobierno, que la institución, lamentablemente, entre otros males, está politizada. Y en ese sentido, eh, hay sectores preocupados por lo que está ocurriendo en una institución de seguridad como el registro que vayan a ir también políticos y que la medicina vaya a salir peor que la enfermedad. Bueno, mire, primero que todo la Comisión deberá tener una labor importante en cuanto al reconocimiento de las deficiencias, debilidades, oportunidades y las mismas fortalezas que puede tener la institución al momento. Hay una necesidad latente de la población, de los sectores políticos, de los sectores organizados, de los sectores económicos, del país en que podamos tener un sistema de identificación que cumpla con las necesidades modernas en este momento y que cumpla también con la posibilidad de tener el servicio de identificación capaz de generar satisfacción en la población. Por lo tanto, necesitamos perfiles de un equipo y, y lo veo como un equipo, no lo veo como personas, porque... ¿Se necesitan conocimientos políticos para dar con las necesidades políticas dentro de esta institución? Sí. ¿Se necesita de conocimiento técnico para tener la mejor fortaleza dentro de la institución? Sí. Entonces, cuando usted empieza a ver, empieza a identificar que los recursos deben ser utilizados de manera óptima, usted ocupa un perfil financiero, necesita el perfil político del cual hablamos, necesita el perfil técnico de procesos necesita el perfil de servicio al cliente también dentro de la institución. Entonces, es una comisión, es un equipo quien debe estar al frente de esta institución para brindar la mayor seguridad. Pero los estándares de cumplimiento deben ser estándares legítimos, deben ser estándares de alta calidad y sobre todo tienen que ser estándares de alta productividad porque ya se nos viene terminando este primer año antes de que vayamos a las próximas elecciones. Solo nos quedarían dos años, Lesman, para poder tener un documento de identificación capaz de depurar el censo nacional electoral y que permita entonces que los mismos resultados electorales estén basados. Como partido en la nacional, Luis, ¿tienen ya ¿piedad? un candidato ustedes como interventor? o todavía no lo Se sigue han discutiendo, definido? se sigue discutiendo, pero el Partido Nacional está completamente convencido que debe ser el resultado de la formación integral de una persona o un equipo que permita entonces brindar esas soluciones acertadas dentro de la misma institución. Sí. Y hay gente buena, dentro de los mismos partidos políticos usted encuentra gente muy técnica, pero que prime el interés a Honduras es la condición permanente que debe existir. Sí. Bueno, sobre este tema también hay otro debate, diputado Juan Barahona, y me gustaría conocer su criterio porque estamos recibiendo ya una gran cantidad de comunicaciones, ya le vamos a dar lectura a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95-20-20-80. ¿La decisión del Congreso debe ser por mayoría simple o por mayoría calificada para llevar a la práctica la intervención del registro? que eh, maneja al respecto usted? Debe ser mayoría calificada. 86 ¿verdad? votos. 86 votos para poder tener eh, la seguridad y la fuerza en que la comisión interventora va a tener el respaldo de todas las fuerzas políticas. Porque no se trata de llevar una comisión interventora que goce del respaldo de una o dos fuerzas políticas, ¿no? Se trata de, de las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, porque hay que ir a hacer un trabajo que tiene que ver con el 100% de los ciudadanos de este país desde que nacen. Mire, ¿qué, qué, qué institución más importante es? Claro. Desde que nace es el 100%. Hasta que muere con hasta el que muere de defunción. De defunción, correcto. Es una función importante la esta institución. Entonces, ahí deben de ir personas muy honestas, muy honradas, y que no capaces. tengan eh, capaces, que no tengan sesgos políticos, porque que es lo tengan interés, que vayan a interesa, tomar decisiones perfecto, perfecto, también. ¿eh? Y a tecnificar la institución. Fíjate que todavía en el registro hay, hay registros municipales que se extienden las partidas de nacimiento con letra a mano. Y a tecnificar la institución, ¿verdad? para poder eh, ser más... Modernizarla. Eh, modernizarla, ser más eficiente. En eso yo creo que hay que, hay que eh, elegirla con... Eh, la mayoría calificada. Sí. Bueno, voy a dar lectura a muchas comunicaciones que estamos recibiendo ya en nuestra plataforma el WhatsApp al 95 20 20 80. Nos dice un oyente: el primero que deben de separar del cargo es a Gerardo Martínez, director eh, técnico o subdirector técnico. ¿Alguna vez ha entrado a la oficina de este señor? Dice además de los soberbios sobre el tema del equipo de fútbol. ¿Qué piensan? Dice y cuánta gente cercana él ha metido y qué hacen. Dice. No sé por qué aquí en Honduras tienen que venir de otros países a investigar para actuar y nuestras autoridades, ¿qué hacen? ¿Para qué los nombran si no investigan este tipo de casos? ¿Quiere decir que Estados Unidos no hubiese investigado, no hubiesen hecho nada? Es preocupante, dice otro amigo oyente. Saludos, Lensman. Soy Julio Cuellar desde Siguatepeque. Tendrían que haber invitado a Fernando Anduray para hacerle un par de preguntas. Y si él trabajó ahí tanto tiempo, pues sabía algo de toda la podredumbre del Registro Nacional de las Personas, dice. Otro oyente nos dice, buenas tardes, los escucho acá en Trujillo. Tengo un amigo que es de Santa Fe Colón. Él apareció muerto a la hora de votar, dice. No votó. Gracias, soy Elvis Ortiz. Me alegra, dice, que el Partido Nacional ahora tenga caras nuevas, dice. Ya la raya Fernando, dice no sé por qué dice siempre los estados unidos tiene que darlos la pauta es lamentable dice, no hay dignidad en el país un comentario sobre estas opiniones luis bueno siento que los hondureños somos los que estamos tomando las decisiones la fuente de donde uno se da cuenta de que existen problemas no deja de ser menos importante tampoco pero quienes van a estar en la Comisión Interventora son hondureños. Quienes están decidiendo someter a consideración del Congreso Nacional esta Comisión Interventora son hondureños. Y quienes van a votar para aprobar la Comisión Interventora son hondureños. Entonces somos los mismos hondureños los que debemos estar concentrados en resolver los problemas. Y yo comparto con don Juan que la aprobación de esta Comisión debe ser por una mayoría más allá de la calificada, si es posible, la participación de todos los partidos políticos acompañando este proceso que significa un evento muy importante, desde que, como se mencionó, desde que nacemos, necesitamos de esta institución, hasta que fallecemos, también necesitamos de esta institución. Lo más importante de todo es que tengamos un servicio apto para la ciudadanía y que independientemente de nuestra condición social, independientemente de nuestra raza, nuestra religión independientemente cualquier tipo de necesidad o preferencia eh, de cualquier ciudadano, el Registro Nacional de las Personas pueda brindarle la mejor de las atenciones, el mejor servicio y el mejor producto. Sí. Otro oyente dice por acá, ¿es correcto? Dice que con fondos de una institución se paguen a jugadores de un equipo de fútbol. Solo me pregunto, dice. Tengo una amiga, dice otro oyente, que según el Registro Nacional de las Personas está muerta y ha hecho lo posible para arreglar ese problema y nada, dice. Saludos desde San Pedro Sula. Eh, Juan Barahona dice: No le creo todo lo que dice. Libre tiene peones dentro del Registro Nacional de las Personas. Otro oyente nos dice: Ramiro Raudales, les mandígale a ese señor que respeten y se quite esa gorra, que según él es una insignia de guerrillero frustrado, dice. Estas personas ni hablar pueden, según ellos son los dueños de la verdad. Saludos, Radio América desde Barcelona, España. Juan Carlos Enríquez, los gringos hicieron de Honduras desde que vieron la corrupción en Honduras es demasiado, pero eso inicia con el partido de gobierno de turno, como Jódice, porque estos sí saben cómo se roba. Luis González, al primero que deben de separar, dice esa Gerardo Martínez. Eh, por acá nos escribe María, en un país serio con tanto escándalo de corrupción que se destapa en estos tres gobiernos nacionalistas, si tuvieran honor y dignidad, solitos hubieran renunciado estos funcionarios señalados ante el pueblo hondureño. Juan Barahona, explíqueme, Libre cuestiona las negociaciones. Ahora están hablando que van a acompañar la intervención. ¿Cómo se llama eso? Doble Moraldis. No, nosotros no estamos diciendo cómo acompañar la intervención. Nosotros no tenemos ninguna... Decisión sobre eso, pero sí queremos tener una representación en el equipo de directores del registro y en todos los registros, no como una dádiva, sino como un derecho por representar a una fuerza, la segunda fuerza política en este país. Si en el registro está la DC, que apenas tiene un diputado y, y está ahí, entonces nosotros tenemos eh, 30 diputados, segunda fuerza política, y vea. El, re, el director del registro es del Partido Liberal, pero quien toma las decisiones es el Partido Nacional. Entonces, aquí el manoseo ha sido de estos dos partidos, liberal y nacional, y la UD, eh, la DC, perdón, la Democracia Cristiana, son los responsables de todo este descalabro que hay en esta institución que ojalá que con la intervención se eh, mejore y se corrija. Sí, bueno, por acá otro oyente dice... Ojalá dice que no vayan a poner a políticos de patio dice, porque en nada estamos, dice. ¿Habrá acompañamiento internacional? Pregúntele, por favor, a sus panelistas si está concebido acompañamiento internacional qué manejan al respecto ustedes Luis como Partido Nacional. Bueno, en principio todas las consideraciones de acompañamiento vienen regidas por el marco legal que le va a dar el Congreso Nacional a la comisión. Sin embargo, todo tipo de ayuda, todo tipo de colaboración, todo tipo de eh, apoyo técnico para fortalecer el proceso de mejora del registro nacional de las personas, personalmente creo que es importante. Y retomando un poco, quiero subrayar unas palabras que mencionaba don Juan Barahona. Y, y es siempre un discurso político, echarle la culpa a los partidos políticos. Pero definitivamente que lo que tenemos que buscar en esta oportunidad es que las personas que ahí vayan a estar, independientemente que tengan su grado de afinidad con X o Y partido político, que como Partido Nacional consideramos que lo mejor es que sean personas que no tengan ningún interés en colores políticos, pero independientemente de eso, cada persona tiene un deber con el país y tiene que comportarse a la altura y es la que toma las decisiones. Y no son decisiones colegiadas por los partidos políticos, sino que también hablaríamos entonces que la culpa de todo siempre la tiene un partido político por lo que sucedió en gobiernos anteriores. Y son las personas quienes tienen la obligación de comportarse en los límites que la ley le corresponde. Sí. Sin embargo, vamos a acuerpar como Partido Nacional todas las acciones que vengan a mejorar y brindar transparencia en una institución tan importante. Sí, Juan, ustedes, eh, ¿cuál es su criterio? Eh, Cree que es necesario que haya intervención internacional o esto es algo que debemos de hacerlo los hondureños. Yo me opongo radicalmente a que los problemas de los hondureños los vengan a resolver de otro país. Los hondureños somos responsables de nuestros problemas y debemos de ser responsables y capaces para resolver nuestros problemas. Yo en eso no estoy de acuerdo. O sea, Don Juan, que no está de acuerdo cuando Libre solicita a un mediador internacional vinculante para abrir un diálogo. Es, o sea, eso, pregunto, porque sí, también es eso, parte de la agenda de su discurso. Es, es, eso del partido. se da, eso se da, y todo esto que se está dando, toda la extradición que se está dando de, de estos de narcotraficantes a los Estados Unidos. Se da porque en Honduras se ha perdido la institucionalidad, la credibilidad, la confianza en las instituciones, en la ley y en la justicia. Pero es incorrecto, los problemas de nosotros debemos resolverlos nosotros. Y si no los resolvemos nosotros, ¿quién va a tener más interés de resolverlos? En esa vía yo estoy de acuerdo. Pero en este momento que después del golpe de Estado aquí no hay, no hay institución, mire, aquí lo que hay es una intervención. Aquí, eh, vea usted la maxi para aplicar justicia. Ahora con la intervención del registro por iniciativa de afuera, todas cosas nos han hecho perder identidad, perder soberanía. ¿Qué les dice a los oyentes que le molesta verlo con gorra? Dice, buenas tardes señores, por favor dígale a, al señor Barahona que por favor nos respete, que se quite la gorra en el Congreso. Dice. Yo creo que eso no tiene sentido contestar. Por acá otro oyente dice que al Registro Nacional lo intervengan otras personas, menos los nacionalistas, dice. Eso da miedo, dice. Pregúntele a Luis Colindres si en esa intervención está prevista la destitución de personal, dice, que esté en actos de corrupción. Bueno, eso por lógica se deduce, ¿no? Sí, definitivamente la Comisión Interventora tendrá un mandato de parte del Congreso Nacional y la habilitará para tomar ciertas decisiones. Lo que estamos buscando es erradicar conductas negativas en los funcionarios públicos y hacer que el servicio a la ciudadanía, a través de instituciones como esta y otras, tenga... Un sentido legítimo de responsabilidad ética y conducta por parte de los funcionarios. Sí. El Registro Nacional de las Personas, además de institución de identificación personal y electoral, es el garante de la ciudadanía hondureña. Véase desde ese punto de vista para que profundicen el debate. Gracias. Dice otro oyente. Definitivamente, es lo que se ha venido comentando. La profundidad, la responsabilidad, eh, la cantidad de servicios que tiene esta institución es para garantizar la plena realización de un ciudadano, como bien lo dice. Eh, el oyente. Lo más importante de todo es que entendamos que hoy tenemos la posibilidad de pasar a un registro nacional de las personas que nos generaba eh, el concepto que hoy en día predomina a tener una institución fortalecida, competente, mejorada, modernizada y con personal que tenga esa vocación de servicio. Si hay personal que tiene esa vocación de servicio dentro, pues será la comisión quien evaluará quiénes son los que quedan o no quedan. Pero lo que sí es importante es que sepan que, como institución rectora de la identificación nacional, tiene el deber y compromiso de estar a la altura de un país como este, con ciudadanos nobles que buscan todos los días Poder salir adelante es la misma el, la misma correspondencia que debe tener una institución. Sí. Otro oyente dice pregúntele por favor Lesman a Luis si tienen una de, decisión dice como partido nacional definida en relación a esa práctica corrupta de los cambios domiciliarios dice esta es otra práctica nefasta también que se da en los procesos electorales en nuestro país Luis. Sí durante décadas hemos escuchado durante bueno miles de muchos procesos perdón electorales hemos escuchado como los traslados domiciliarios forman parte de la orquesta eh, electoral y, como algunas veces son utilizados para poder favorecer a X o Y persona en, 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 en la conquista del poder en una comunidad, en un municipio especialmente, es donde más efecto tienen. Aunque los residentes no estén de acuerdo en una persona, pero con los traslados electorales puede que alguien que no goce de la simpatía tenga eso. Así que nuestra posición siempre es poder brindar un mejor servicio y erradicar todo ese tipo de prácticas negativas que llegan a desmeritar los procesos electorales. Ve, vea cuánto daño han hecho los traslados en consulta, más al poder local, municipal. Aquí hay alcaldías que la ganan con gente de otros departamentos. Que de nada no tienen que ver con, con, con el, el, el desarrollo del municipio. Sí. Fueron a votar y nunca volvieron. Tal vez volvieron a los otros cuatro años. Entonces eso, eso debe pararse, pues. Traslado de inconsultos, eh, eh, trata de identidad clonada. Eh, eh, ahí había un una, una mensaje de una persona que ella está en el censo de los muertos y está viva. Eso es lo que se ha venido dando. Vivos aparecen en el censo de los muertos y muertos en el censo de los vivos. Fueron a votar. Entonces, Todas esas cosas habrá que hacerlas desde la intervención y actualizar un censo electoral con la emisión de la nueva tarjeta de identidad. ¿Están de acuerdo ustedes con que se produzca una nueva tarjeta de Totalmente, identidad? Totalmente, es una necesidad. Es una necesidad. No solo es una persona que anda la misma persona, la tarjeta de identidad de otra persona. Aquí hay usurpación y, y eso no puede seguir. O personas que andan la Tarjeta de identidad de él hasta cinco, hasta tres, en, en procesos electorales. Se tiran como naipes, pues. Entonces, la nueva tarjeta de identidad debe tener garantía, garantía que no va a ser clonada, debe ser un documento muy privado de la persona que lo porta. Y, y vea con eso: eh, tarjetas de identidad clonadas, traslados, eh, traslados domiciliarios, inconsultos, en, en ese efecto. Tuvimos hasta un montón de nicaragüenses que vinieron a votar a Honduras, ¿verdad? con su tarjeta de identidad hondureña en mano. Entonces, todas estas cosas son las que evidentemente no pueden seguir pasando. En la frontera con El Salvador vienen a votar los de Arena, a un municipio fronterizo. Los de Arena vienen ahí. ¿Y a, a fin a quién son? Como el sistema es frágil, lo permiten. Claro, sí claro. Pero. ¿Tienen pruebas ustedes de que nicaragüenses vinieron a votar en las pasadas elecciones, Luis? Solo con el acento que usted escucha hablar un montón de, de amigos hondureños, supuestamente. Usted se da cuenta de eso. Pero esa es la oportunidad que hoy nos da este nuevo registro nacional de las personas, de poder tener a los hondureños bien acreditados. Y son hermanos de otros países que van a estar que hayan pasado por lo que dicta la ley para ser residentes sí, hondureños. ¿Tiene ciudadanos. pruebas ustedes de señalamiento que de Arena vienen acá? Claro. Los municipios fronterizos vienen a votar de arena, por el partido nacional, con tarjeta de entidad hondureña. Sí. Bueno, si Washington dice otro oyente, no dice nada, nadie hace nada. Saludos desde Seattle, Washington, dice. Que Washington investiga cada uno de los nuevos personajes del Registro Nacional de las Personas. Tal vez así hacen bien las cosas. Hoy Leonel Macías dice. Otro oyente dice: si hay algún diputado de Juan Orlando ahí, quiero escucharlo. Lo mandó bien afilado. Dice no, Luis. Tú no eres yo, diputado. Yo no soy diputado. Luis es eh, el secretario, secretario del, Comité del Comité Central. Buenas tardes. Dice eh, venir de otro país como los gringos, como aquí en Honduras, las autoridades saben, pero no hacen nada porque ese señor Juan Orlando manipula todo. Si en verdad mi papá está muerto, aparece en el padrón del municipio de Santa Fe varios. De acá dice, así muertos han votado. Buenas tardes amigos, dice de Radio América, ¿cómo se, van a, cómo se va a hacer con 500 nicaragüenses que votan en el municipio de Alauca? En sintonía con usted, este oyente, Luis. En Honduras, cuando dejemos de pensar como políticos, vamos a salir adelante. Todos pensamos en que mi partido tiene la solución y al final todos son corruptos, dice. Y al señor... Por educación en la escuela se nos enseña a quitarse la gorra o sombrero Carlos Rosales. Siguen con la gorra, pero dice Juan que no le merece ningún criterio. Sí. ¿Por qué las leyes en Honduras son tan débiles? Los políticos salen a, avantes ante cualquier acusación. Pregúntele a Juan si le preocupa porque dicen que ya vienen compas de él en el próximo combo, dice. No entendí eso bueno como que no lo quiere contestar igual que no el... no 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 entendió no entendió, eso, entendió lo último no, no no que eh, según lo que interpreto es que vienen acusaciones contra compañeros suyos dice. ah no no si la si la ley se debe aplicar pareja pues si alguien viola la ley la ley tiene que aplicarse independientemente de quién sea Juan Barahona mete las manos por Juan Barahona claro de ahí por nadie más claro aquí cada quien es responsable de sus hechos saludos de, de, dice desde el noreste de los Estados Unidos, en el Rosario Comayagüe, el alcalde nacionalista compró el voto por 2.000 mil empiras. Bueno, es una acusación grave. Aún así ganó con una minoría de votos, dice. Y en su pueblo, Lesman dice: el alcalde del libre compró hasta la registradora. Bueno, otra acusación muy grave que no nos consta a nosotros, solamente estoy dando lectura. Deben de evaluar los empleados y que dejen los buenos empleados porque si sí los hay, dice, seguramente deben haber buenos empleados. Sí, es lo que decíamos. Es lo que decíamos y es una de las tareas importantes. Cada funcionario público debe tener esa convicción de servicio a la ciudadanía, a su país. Y la convicción de servicio le debe trasladar la aplicación de todos los valores morales, cívicos, también profesionales, para poder dar el mejor de su empeño y que la institución a la cual esté trabajando, en este caso los miembros del Registro Nacional de las Personas, sepan que es una institución que brinda el servicio a todo tipo de hondureños, sin importar su color político, su raza, su, su religión, su edad, no importa eh, ninguna condición social o económica para poder necesitar del servicio del Registro Nacional de las Personas. Lesman, pregúntele a Juan cómo queda, dice Carlos. elaya posteó un mensaje en su cuenta de Twitter que no autorizaban a Luis Cruz para ser parte de la comisión. Dice que va a dictaminar la intervención del registro. El alcalde del Níspero, Santa Bárbara, gana las elecciones con vecinos del departamento de Empira. Ya revolvieron el avispero ustedes con esos señalamientos que, sí. que vienen de otros lados a votar. No es que es la práctica que ha habido todo el mundo en cada municipio. Eh, eso es... Esa es una práctica para las alcaldías. Sí. Juan, eh, usted aclaró en un inicio lo de Luis, que sí está autorizado. Sí, yo escuché a declaraciones de Carlos, que sí está autorizado por el partido para estar en la comisión. ¿verdad? Sí. Pero en principio él no fue nombrado por ustedes, no, no fue designado... Él, por no él fue por la nombrado banca. por el Congreso, directivo del Congreso, y después se autorizó por el partido. Sí. Bueno, dice, eh, pregúntele a Juan Barahona si... Acompañan ellos el proceso de intervención a quien van a designar como interventor, dice. No, yo ya aclaré eso, que no tenemos una decisión como partido y como bancada de, de la participación y mucho menos tener candidato, no, no, no tenemos una Disculpe posición. mi insistencia, dice, cuando Libre no negocia con el Partido Nacional, ahí sí hay corrupción, pero cuando ellos negocian o hablan, dice, ahí sí es acompañamiento. Dígale a don Juan que por favor me aclare, dice, estoy confundido, dice. Nosotros no hemos participado en este en estas decisiones y esperamos que en esta del registro poder participar eh, sin ninguna negociación, porque aquí las negociaciones es a cambio de algo. Nosotros lo que exigimos es un derecho que tenemos, igual que las otras fuerzas políticas, a estar en las instituciones que rectoran los procesos electorales como el registro y el tribunal. Nosotros no hemos tenido ningún representante, a pesar que el convenio de Cartagena establece que se debe dar la participación en las instituciones responsables de conducir los procesos electorales eh, al partido de la resistencia. Entonces, no hemos tenido ninguna participación, que aquí no se ha reconocido eso, sí, pero se reconoció únicamente cuando les convenía regresar a la OEA y que desembolsaran los, descongelaran los préstamos. Y las ayudas económicas. Entonces, nosotros eh, exigimos un derecho que lo hemos ganado en las urnas, eh, con los votos de los ciudadanos, de tener representaciones en el registro nacional de las personas y en el Tribunal Supremo Electoral. Porque, ¿qué pasa? En el tribunal, los contrarios nos cuentan los votos y los cuentan al revés. En vez de contar, restan. Y ahí está el robo que nos hicieron de las elecciones. Sí. Bueno, por acá otro oyente me dice, eh, Lesman, tengo información que el secretario de la OEA ha ofrecido acompañamientos para este tipo de menesteres tanto en el registro como en el Tribunal Supremo Electoral. Consúltale ahí a Luis, dice, él lo sabe como autoridad de partido al momento que se reunieron en Washington con el secretario de la OEA. Ya nos va a dar un comentario sobre esta observación Luis Colindres. Acá otro oyente dice: Es verdad, acá en Santa Fe Colón, cuando hay elecciones, el alcalde trae gente de la margen izquierda de Trujillo a votar a Santa Fe. Miren, en este tema, dice otro oyente de los traslados, ningún partido tiene autoridad moral para hablar. Como el sistema es tan frágil, todos en Río Revuelto, dice, ganancia de pescadores, todos son corruptos. Dice. Buenas tardes, el alcalde de Taulabé, de la noche a la mañana, se convirtió en acaudalado. Bueno. Estos son, estos son señalamientos muy serios. Hola, buenas tardes. Los escucho en New Jersey. Los hondureños eh, estábamos que dejen de seguir la policía o la política. Van a salir adelante todos los políticos. Solo se hacen ricos, dice. Luis, sobre, sobre hubo realmente en esas reuniones privadas... A las que ustedes acudieron, usted particularmente como parte de la Comitiva del Partido Nacional, hubo un ofrecimiento del secretario Almagro para, para acompañar en reformas de tipo electoral? Sí, bueno, hemos tenido dos reuniones solicitando apoyo técnico en base a instituciones que han ofrecido al país las misiones de observación electoral en, los en las últimas elecciones: esa ha sido la Unión Europea y la OEA. Las reuniones, Lesman, no han sido privadas, han sido públicas, porque nuestros manifiestos escritos que hemos dejado y el tema en agenda dentro de las reuniones ha sido público también por parte del Partido Nacional y brindado en información a los medios de comunicación para que pueda difundirse. El propósito es encontrar un apoyo tanto para nosotros como para los otros partidos políticos también, en contar con técnicos, que nos permitan hacer de nuestras reformas, de nuestras propuestas, una redacción técnica, una posición técnica basada en las experiencias también que han tenido en diferentes países, no solo de América, sino que en el mundo también con la Unión Europea. Creemos nosotros que estamos en una suficiente capacidad los hondureños de tomar las decisiones por sí solos y creemos también que la asesoría que puedan brindarnos este personal técnico va a venir a contribuir a que estos planteamientos reúnan todas las condiciones técnicas y experiencias también que no hemos vivido pero que se han vivido también en otros lugares y son forman parte de antecedentes importantes de estudios políticos sí. bueno se siguen metiendo con la gorra de Juan Juan Barahona esa estrella roja qué significa que se quite esa insignia no le luce pero Juan no quiere hablar de la gorra ¿verdad? No. Eh, dice, mis respetos para Juan Barahona, me parece que dentro de todo se ha cuidado, dice. Ojalá no se vaya a dejar contaminar, dice. Porque ahí en ese Congreso se mueve mucho billete, dice, <laughs> dice un amigo oyente. Hola, buenas tardes, los escucho en Miami. Eh, Ojalá dice que esa intervención la haga gente seria y responsable y que ni modo, dice, como ya no creemos nosotros en los hondureños que haya acompañamiento internacional. Otro oyente dice, ¿por qué le preocupa a Juan? Dice, la intervención o el acompañamiento, el acompañamiento, dice, el acompañamiento que puedan hacer los gringos, dice. No, no es que me preocupa, sino que no debe darse, pues, porque eso significa que en Honduras no tenemos gente capaz, no tenemos iniciativa, no tenemos eh, idea. Y que eso nos hace perder identidad, soberanía. Y estoy en contra de las intervenciones de otros países. No, eso no puede ser. Yo estoy de acuerdo que seamos los hondureños que resolvamos nuestros problemas y que tengamos la capacidad de dialogar para entendernos y poder avanzar en este país. Sí. Una fuente vinculada al Congreso me confirma en estos momentos que el martes estará en agenda. Eh, lo relacionado a someter a consideración de la Cámara si se interviene o no el Registro Nacional de las Personas y que ahí mismo se estarían nombrando eh, ya los, a los interventores. ¿Qué piensa, Juan? No se nos ha dicho nada. Desconozco la agenda de la próxima semana. Puede ser, el martes el primer día de la semana. Puede ser que lo introduzcan ahí ya está. Eh... Debería darse más tiempo o ya debe de tomarse una determinación cuanto antes. Yo creo que ya es suficiente tiempo para eh, dar el dictamen, porque la propuesta se hizo en, en Gracias, creo que hace un mes. Eh, me imagino que ya el martes van a presentar el dictamen y que es el que habrá que discutir en el Pleno. Sí. Dice otro oyente, yo lo que lamentaría, Lesman, porque he escuchado que ya hay un acuerdo de nacionalistas, liberales y de libre, es que sigan las cuotas, dice, en instituciones tan importantes y de seguridad como el Registro Nacional de las Personas. Un comentario, Luis. De acuerdo con la persona que nos está escribiendo y monitoreando. Definitivamente que esto no debe ser objeto de un motín o botín político, sino que debe ser pensando en la ciudadanía, debe ser pensando en la juventud, debe ser pensando en la niñez y debe ser pensando en los adultos y adultos mayores de Honduras. Sí. ¿Ustedes como Partido Nacional entonces están listos para entrarle a la intervención del Registro Nacional de las Personas? Sí, definitivamente estamos listos. Fue a propuesta también de este partido que... Buscamos generar esa, ese avance. Eh, habíamos venido dialogando con las diferentes fuerzas políticas sobre la necesidad de la nueva tarjeta de identidad. Ellos manifestaron también, y otros sectores, que era importante también considerar que no solo el documento, sino que también estuviese ligado a los procedimientos internos y la mejora continua de la institución. Es por eso que el Congreso Nacional, entonces, aporta... Significativamente, una propuesta de crear una comisión interventora. Sí. Otra oyente dice: ¿Cómo quiere que confiemos en los, Hondur los, en los hondureños si los más corruptos son los llamados padres de la patria? ¿Qué hacen y deshacen de la ley? Como diputado, ¿qué piensa de estos, es que, comenta de estos comentarios? Es que eso es, lo, eso es lo que hay que ir cambiando. Aquí nadie confía en nadie, nadie, nadie cree en nadie. Y mientras seguimos, sigamos esa política, el país se hunde. Y yo lo que quiero es que Honduras prospere, ¿verdad? Y yo es primera vez que estoy en ese Congreso, pero a mí me interesa que ahí se manejen las cosas con honradez, en base a ley y para beneficio del pueblo y de la sociedad hondureña y sobre un desarrollo que este país eh, debe de avanzar. Sí, bueno, solo queremos dejar constancia que habíamos invitado al abogado Octavio Pineda, él es eh, autoridad del Consejo Central eh, del Partido Liberal de Honduras. Eh, creíamos que estábamos frente a una persona seria, lamentablemente no tuvo ni la cortesía de excusarse, solo queremos dejar eh, constancia. Juan, tenemos ya solo un minuto para escuchar las palabras finales de cada uno de ustedes. No, gracias, Lesman, por invitarme a este importante foro, debatir un tema de mucha importancia en este momento en, en Honduras, como es la intervención del de Registro Nacional de las Perdonas, que esperamos que la intervención sea para mejorar. La institución a sentar el trabajo que esta institución realiza en documentación de la sociedad hondureña. Muchas gracias. Gracias Juan Barahona, eh, Luis Colindres. También gracias por habernos acompañado. Sus palabras finales. De la misma manera, agradecerle Lesman, agradecerle a Don Juan también por haber compartido este espacio. Invitar a toda la población a que se mantenga expectante, que se mantenga en condición de auditor social. Es el deber que tiene la población en este momento sobre todo porque estamos pasando por un momento en el que debemos como partidos políticos, como fuerzas políticas, como diferentes eh, aportantes de la sociedad hondureña a lo que será la reconciliación nacional, generar nuestra mejor posición, nuestra mejor veduría para que mantengamos una línea de transformación que genere beneficio a todos y cada uno. Bueno, al final, reiteradas las gracias para nuestros panelistas, don Juan Barahona, diputado del Congreso Nacional, Luis Colindres, en su condición de secretario del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Y desde esta trinchera, como buenos hondureños, deseamos que se haga una intervención pensando en los intereses de Honduras y que una institución de seguridad nacional como es el Registro Nacional de las Personas no puede seguir en manos de políticos no puede seguirse viendo como un botín político como bien lo han reconocido nuestros panelistas ojalá la decisión del Congreso al final será política pero dentro de los partidos políticos creemos que hay personas serias hay técnicos de primera que podrían ir a hacer un buen trabajo al Registro Nacional de las Personas pensando en función de país a Sammy Morazán en el Facebook Live a César Pozo, en el máster principal, Lesman Morazán, les decimos muy buenas tardes.